Volvemos a la Feria de los Artesanos de Punta Tacuara. Yo me llamo Marcelo, hace 5 años que estoy acá y vine, yo soy de Mercedes. Y vine por enfermedad y bueno, como tenía que tener una ocupación por mi enfermedad, me dediqué a hacer cuero. ¿Con qué tipo de cueros trabaja y qué hace? Yo trabajo en cuero crudo y en suela. Y el cuero crudo hago los bordados, le hago con tiento de chivo o de guasuncho. Y bueno, tengo cinto así, todo costura de borde. Por ejemplo, mate, termera, porta termo, todo eso le... No uso el hilo encerado como usan los demás, yo uso todo con tiento. Y muy poco uso remache, eso, ¿no vio? Bien, ¿y la gente los ubica habitualmente acá en Punta Tacuara? Acá sí, porque ya tengo mi clientela, entonces a través de la gente que me compra va... Le vienen recomendado por otra, sí, yo entonces, y siempre tengo buena venta acá. ¿Qué es lo que más vende? Y lo que más vendo son los cintos de costura de borde, con dos argollas o con hebilla, y los portatermos, las materas, eso, y después los mates del porongo, que es el tradicional que se usa acá en Corrientes, ¿veo? Así que... Toda esa parte hago yo, toda mano, no uso máquina. José, me decía fuera de cámara que sos uno de los artesanos fundadores de este paseo. Sí, nosotros junto con el fallecido Hipólito Sussman, con la señora Cesario, con Graciela Ortiz, somos los fundadores del paseo en el fin del 99, principio del 2000. ¿Y están festejando este año 10 años? 10 años estamos festejando de que se nos ocurrió esa locura y bueno, y acá estamos, todavía estamos. Y queremos crecer, seguir creciendo. Y que ya que hicimos una postal más para Corrientes, que cada vez sea más linda. Lo tuyo es artesanías en madera. Artesanías en madera, maderas duras, torneadas, no torneadas. Es decir, el aprovechamiento integral de la madera hacemos. ¿Qué es lo que más vendes? La verdad que no se puede decir qué es lo que más vendemos, porque a veces un mes vendemos todos los termos y se para y vendemos todos los relojes. Y es también según el poder adquisitivo de la gente. Hay veces que vendemos todas cositas de 30 pesos o menos, y hay domingos que vendemos cosas más caras. Según los vaivenes de la economía también. ¿Quién valora más la artesanía, el correntino o el que viene de afuera? Los dos valoran igual, pero nos gusta más, y parece que más el de afuera, porque las cosas que nosotros hacemos no se hacen en ninguna parte del país. Entonces la ven por primera vez. No es que valoran más que el correntino. El correntino acá viene y nos ve todos los domingos. Entonces está más acostumbrado a nuestra artesanía. Pero el de afuera cuando viene se deslumbra, porque han viajado, han hecho mil cosas y nunca vieron las cosas, lo que hay acá. Entonces nos ponen contentos las dos cosas, nada más que el correntino está más acostumbrado a verla. Y lo que sí, en comprar, por ahí el de afuera, porque tiene más poder adquisitivo, y nosotros acá en Corrientes menor el poder adquisitivo. Bueno, José, feliz aniversario y muy contento porque me dijeron que le van a hacer un homenaje a Hipólito Sussman, recientemente fallecido. Sí, él es uno de los fundadores y mañana vamos a plantar, porque él era un amante de la ecología, de la flora, de la fauna, de conservar. Entonces vamos a plantar un árbol que trae otra de las fundadoras, la señora Cesario, que es una señora grandísima también, y que se aventuró hace 10 años a querer hacer esto. Y entonces mañana vamos a plantar ese arbolito y le vamos a poner el nombre de Hipólito. Bueno, gracias, felicitaciones. Muchas gracias a ustedes, y son uno de los medios que siempre nos dieron apoyo, que nos dieron artículos a lo que hacemos acá. O sea que le estamos agradecidos a ustedes también. Soy nitateño, quiero gritarlo.